¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Alberto Ábrego y esto es Jugando en Español, un programa hecho especialmente para que los jóvenes de tercer grado de secundaria pues repasen justamente jugando sobre preguntas estilo Comi PEMS para este proceso en el que ya estamos cada vez más cerca y pues repasen contenidos de la asignatura de español o bien de habilidad verbal. Los jóvenes que se encuentran aquí obviamente son de tercer grado, van a competir entre ellos. Esto es a través de una tarjeta, se les harán 7 preguntas. Les marco la pregunta, les doy 4 incisos. Ellos van a colocar la letra del inciso en cada uno de los espacios correspondientes. Si aciertan, van a aparecer sobre las cabezas de ellos unas estrellitas ahí que van a ir marcando cuántos aciertos tienen. Y bueno, pues si no aciertan, tenemos la oportunidad de recordar el conocimiento y reforzar para el próximo examen. A la persona que tenga más aciertos se le va a obsequiar este libro que es Nuestro Gato Culto de Paco Ignacio Taibo I. Este libro que viene de obsequio por parte de la Brigada Cultural Brigada para Leer en Libertad. Brigada para Leer en Libertad nos hacen llegar este libro de Nuestro Gato Culto que pues para los que tienen la oportunidad de conocerlo tiene algunas imágenes de este gato con un humor muy particular y que nos habla sobre diferentes situaciones. Por ejemplo, me voy a permitir leer uno, dice aquí, el amor es tan esplendoroso que nos deja ciegos. ¿Habrá quien haya sufrido por amor? Ya se rieron aquí los jóvenes. Bueno, pues aquel que se lo gane, esperemos que después nos lo preste, ¿no? Para reírnos juntos. Vamos a presentar a los alumnos de secundaria que se encuentran el día de hoy con nosotros. Tengo a mi derecha a Yutzel. Yutzel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien. ¿Preparada? Algo. Algo. Y a su lado se encuentra Samuel. Samuel, ¿qué tal? Buenos días. Estoy bien. ¿Preparado? Sí. Segurísimo de ganar. Sí, vamos con todo. Vamos con todo. Y del lado contrario, tenemos no menos preparados. Vamos a empezar con la guapa, si no tienes inconveniente. Guadalupe, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionada de estar aquí, compitiendo con mis compañeros. ¿Quién va a ganar? Yo. Eso esperemos. Y cierra esta cuarteta, Ángel. Ángel, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien. Fuerte para el micrófono. Bien, estoy preparado, sí. Sí, porque van a pensar que te trajimos a fuerza verbal. Hazte un poquito para acá para que te tome la cámara, una sonrisa. Así para que vean qué contento estás. Bueno, ¿quién se va a ganar nuestro gato oculto? Yo. ¿Sí? Bueno. No, ya se salvaron, ¿eh? Porque en emisiones anteriores, ciclos pasados, aquellos que no se llevaban el libro nos bailaban. Pero como ya nos dejaron aquí el piso medio flojo, ya no baila nada más el que se gana el libro y pues los demás aprendemos jugando. ¿Listos para comenzar? Y va la pregunta número 1, dice así, escuchen bien por favor. Ustedes van a colocar la letra correspondiente y me refiero a la narración de sucesos fantásticos, a veces con una base histórica y que se transmiten frecuentemente por tradición oral. Inciso A. Se van a emocionar. Ensayo. Inciso B. Leyenda. Inciso C. Cuento. Inciso D. Fábula. ¿Pueden contestar? Tenemos B para Ángel, B para Yutze, B, B. 4 Bs. Híjole, ¿cómo le va a hacer la producción? 4 estrellitas. Muy bien. Pónganse todos palomita. Empezamos muy bien, con muchas ganas. Esperemos que no sigan así porque no tenemos tantos libros el día de hoy. Pero, bueno, efectivamente, esa narración de sucesos fantásticos, a veces con una base histórica, es justamente la leyenda. Vamos por la pregunta número 2. Y dice así. Transmite emociones.
preferentemente por medio de formas bellas y elaboradas, despertando el interés del lector y provocando una sensación placentera. ¿Qué será? Inciso A, texto antiguo. Inciso B, texto científico. Inciso C, texto literario. Inciso D, texto publicitario. ¿Pueden contestar? Tenemos C para Guadalupe, D, C para Guadalupe y para Samuel, D para Yutzel y para Ángel. Y bueno, efectivamente, la que transmite emociones, preferente por medio de formas bellas. Estamos hablando del texto literario, que es inciso C. Tenemos dos aciertos, que es Guadalupe y Samuel. Vamos a un doble empate en primer lugar y un doble empate en segundo lugar. Y es momento de platicar. Vamos a empezar con las damas. Guadalupe, ¿para qué escuela vas? ¿Ya sabes? Sí, a la prepa 5. A la prepa. Tenemos una próxima puma aquí con toda la garra. Eso, esa es la actitud. ¿Por qué la prepa? Porque, pues es que, bueno, la prepa 5 me gustan las instalaciones que tienen y la forma en cómo tienen ¿cómo el estudio? ¿El plan de estudios? El plan de estudio, ajá. ¿Qué quieres estudiar? Administración contable. Administración, ya voy a tener quien lleve mis finanzas. Bueno, serán las de la jubilación, pero bueno. No importa, algo que administre. Muy bien, ¿cuántos aciertos pide ya, sabes? 107. ¿Preparada para ello? ¿Se puede? Sí. Se puede eso y más, vamos por 128. Bueno, 127 te la dejamos. Ok, vamos por la pregunta número 3. Figura literaria o recurso retórico que consiste en usar palabras con un sentido distinto del propio en virtud de una comparación. Inciso A, hipérbole. Inciso B, verso. Inciso C, alegoría. Inciso D, metáfora. Tenemos, ¿qué es? ¿Número uno? D para Yutzel, D para Samuel, D para Ángel y A para Guadalupe. Pues tenemos que es efectivamente usar palabras con un sentido distinto del propio, es la metáfora. Y es el inciso. No, fue A, hipérbole. B, verso. C, alegoría. Y D, metáfora. Es la metáfora, inciso D. Quiere decir que tenemos tres aciertos, con lo que se va Samuel a la cabeza, primer lugar. Samuel, ¿para qué escuela vamos? Vallejo. Otro puma, qué bien. ¿Por qué el CCH? Porque, bueno, me queda cerca de mi casa y he visto las instalaciones por internet y están padres. ¿Qué quieres estudiar? Contabilidad también. También contabilidad. Bueno, aquí se van a pelear a ver quién es más bueno. Como aquí. Bueno, vamos por la pregunta número 4. Es el sistema de signos y reglas que permite formular y comprender un mensaje. Inciso A, código. Inciso B, alfabeto. Inciso C, reglamento. Inciso D, gramática. B, B, C, D. Pues no, a ver, por eso hasta les remarqué, muchachos, comprender, necesitamos tener el mismo código. Era el inciso A. Quiere decir que ahora no tenemos palomita. Sigue a la cabeza Samuel y es momento de platicar con Yutzel. Yutzel, ¿para qué escuela vas? Para la Boca 6. Ah, dos pumas, una burra blanca. Muy bien. Es la mascota del poli, no se rían, ¿eh? No estoy ofendiendo a Yutzel, sería incapaz. Yutzel, ¿por qué para la Boca? Pues porque me gustan las instalaciones. ¿Pero qué quieres estudiar? Enfermería. Enfermería. Ándale. Ya tengo quien me cuide cuando esté más viejito también. Ahí atienda y las curaciones y todo. ¿Eres paciente para ser enfermera? Sí. ¿Sí? Sí, quiero primero agarrar esa rama para después estudiar medicina para doctora pediatra. No, conmigo tendrías que ser geriatra, pero bueno. Pediatra, ¿no? Muy bien. Fíjate qué bueno estar preparada tanto en la enfermería
como en la medicina, específicamente en la pediatría. ¿Te gustan los niños? Sí. Dice, de 18 para arriba. Sí. No. No. ¿Sí te gustan los niños, los peques? Sí. Uy, qué riesgote tener a los chiquitos, ¿no? A su cuidado, pero bueno, para todo hay habilidades. Vamos por la pregunta número 5. Y dice así. Transmite información sobre acontecimientos recientes de manera fidedigna, confiable y oportuna. Y tenemos respuestas D para Guadalupe, C para Ángel, D para Yutzel, C para Samuel. Los caballeros se pusieron de acuerdo y llevan la razón. Acontecimientos recientes de manera fidedigna. Estamos hablando de los textos periodísticos. Es C. Tenemos dos palomitas que se van a convertir en estrellitas sobre la cabeza de cada uno de los participantes. Sin embargo, tenemos 4 aciertos, Samuel, vamos a la cabeza. Muy bien. Ángel, momento de platicar contigo. ¿Para qué escuela vas? Para la prepa 9. Para la prepa 9, 3 pumas y una burra blanca. Está bien. ¿Para qué carrera? Contabilidad. Bueno, ¿ustedes se pusieron de acuerdo aquí o cómo? ¿Hicieron el casting por carrera o cómo fue? O escoger contabilidad o si no medicina. Contabilidad o medicina. Como que muy diferente, ¿no? Aunque pareciera que no, también las matemáticas tienen que ver con la medicina, pero aquí las situaciones son distintas. Bueno, pues éxito a los 4 en aquello que ya hicieron su preregistro. No se olviden, no nada más ustedes, sino en todas las escuelas, que deben entregar una copia de su hoja de preregistro, ¿a quién? A la maestra o al maestro, al docente en cada plantel de la asignatura de formación cívica y ética, que son quienes en un momento dado nos pueden aconsejar, orientar, asesorar. Recuerden que la decisión es muy importante. Vamos por la pregunta número 6. Y puede ser que con esta tengamos ya un ganador. No. Sistema gráfico de registro de los sonidos propios de la lengua. Es el sistema gráfico de registro de los sonidos propios de la lengua. Inciso A, ideogramas. Inciso B, jeroglíficos. Inciso C, alfabeto. Inciso D, sistema binario. Tenemos C para Samuel, C para Yutzel, C para Ángel, A para Guadalupe, y efectivamente el inciso C es alfabeto, que es como podemos recuperar gráficamente los sonidos propios de la lengua. Y tenemos 2 aciertos para Guadalupe, deben de aparecer 2 estrellitas sobre su cabeza. 4 aciertos para Ángel, bastante bien, y mira que nos íbamos atorando, 4 estrellitas sobre su cabeza. 3 aciertos para Yutzel, y se corona ganador Samuel. ¿Qué tal? ¿Qué sorpresa, Samuel? Bueno, pues te hago entrega de Nuestro Gato Oculto de Paco Ignacio Taibo, Taibo 1, de Brigada para Leer en Libertad. Vamos a invitarte a que abras al azar y nos compartas uno de los cartones aquí de Paco Ignacio Taibo, de este Gato Oculto. A ver, de los dos que están, ¿cuál te gusta que nos leas? El lado izquierdo. A ver, ¿qué dice? Si todos los que aman las flores cortan una flor, nos quedamos sin flores. Si todos los que aman las flores cortan una flor, nos quedamos sin flores. Pues sí, si amamos las flores, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Cuidarlas, ¿verdad? Ok, te pido por favor, Samuel, que voltees hacia la cámara mostrando el libro que te acabas de ganar y que seguramente después nos vas a compartir a Guadalupe, a Yutzel, a Ángel y a mí. Bueno, pues muchas gracias. Los invitamos a seguir este programa. Compártanlo. Repasen los conocimientos que tienen sobre la asignatura de español o bien habilidad verbal, por ahí iremos alternando. Muchas gracias a los alumnos de tercero, sigan con este proceso con BIPEMS. Esta es una producción de DGES Media a cargo del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Mi nombre es Alberto Ábrego, muchas gracias, hasta la próxima. Adiós, muchachos. Adiós.